¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a Irreverentes aquí en Avia Yala Televisión. Hoy tendremos a un invitado nuevo, al estimado Raúl Liendo, abogado y también finalizando la carrera de arqueología. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un gusto poder participar. Agradecido, ¿no? El gusto es nuestro. Alenquis Ver, muy buenas noches. Caballero, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto en tenerte en el set y, por supuesto, al buen y capísimo Javier García. Me encanta mucho de sus análisis. Buenas noches a todos ustedes. Muy buenas noches, capísimo Javier García, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, público de Avia Yala, y feliz nuevamente de estar aquí. Pues bueno, ayer nos quedamos un poco cortos discutiendo la temática de la economía. Ya estamos finalizando prácticamente el año. Ya se tienen estimaciones más precisas de cómo nos fue en esta esfera de la sociedad tan importante, tan vital. Y además en una circunstancia tan inusitada, tan problemática como es ahorita el contexto internacional marcado por la salir de la crisis provocada por el COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, la contracción de la economía mundial, en fin, una serie de factores que han puesto en preocupación al mundo en general. La región latinoamericana no se escapó de esa situación, teniendo países como Colombia o Chile, que ya su inflación está llegando a dos dígitos por encima del 10%, y que, bueno, Bolivia ha hecho todo para mantenerse a flote, tanto el gobierno como la sociedad misma, que ha puesto pues el sudor y las manos pues para llevar la economía hacia la casa. En ese sentido, el gobierno nacional ha resaltado nuevamente los indicadores macroeconómicos positivos en esta gestión. Estamos hablando de que estamos cerrando con el 4,1%, tomando los datos del segundo trimestre del año, como más o menos por donde va a ir el crecimiento de nuestro PIB, un índice positivo. Pero también se ha mencionado desde el gobierno nacional de que esto hubiera sido mucho mayor si es que no hubiese pasado el paro reciente de 36 días en Santa Cruz, que perjudicó las exportaciones, las importaciones, la producción, etcétera, 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 ¿no? Responsabilizando que quizás hubiera llegado incluso al 5%, se habló, si no hubiera sido por este paro en Santa Cruz. También se ha hablado de que mantenemos uno de las inflaciones más bajas del mundo. Estamos con el 1,7%, que ha sido un dato que ha sido señalado, ha sido estudiado por diferentes instancias internacionales, y que, bueno, señalan que Bolivia está preparada para lo que va a ser el 2023, que es un año que apunta que va a ser bastante difícil para todo el mundo. Vamos a ir dando datos, no los voy a llenar ahorita con los datos, trabajo, inflación, exportaciones, etcétera, pero bueno, el gobierno sostiene de que vamos bien, de que estamos saliendo adelante. Pero por supuesto también hay visiones críticas al respecto. Aquí ya me puedo ir adelantando con también ver lo que está pasando en el nivel micro de la economía, cómo lo está viviendo sensiblemente la población, y al final cómo le está yendo al modelo económico, social, comunitario, productivo con vistas al futuro. De todo eso estaremos hablando hoy, y vamos adelante con la nota, por favor. Nada se altera cuando mueres. Contrastando con datos ya presentados, con datos oficiales, hay que recordar que solamente al primer semestre de este año Bolivia ha crecido al 4,1%. Hasta el mes de octubre registramos un superávit por 825 millones de dólares. Las exportaciones han crecido 29% en valor, 3% en volumen. Están con un nivel de 11.632 millones de dólares, récord. Tenemos en este momento reactivando el tema de la producción de alimentos. Como ustedes saben, exportamos soya, somos un país importante en la exportación de soya. Somos el número uno en el país en la exportación de castañas. Y en relación a las perspectivas económicas para el 2023, hay que señalar que, como saben todos ustedes, en nuestro presupuesto general del Estado estamos estableciendo una tasa de crecimiento de 4,86, una inflación de 3,57 y un déficit fiscal de 7,49. Nosotros tenemos, como decía, una ventaja, tenemos recursos naturales, y eso tiene que necesariamente servir para darle estabilidad en el Banco Central al ingreso de las divisas y sobre todo de las reservas que requerimos para que tengamos estabilidad económica. La CEPAL y otros organismos internacionales nos han considerado a la economía boliviana como una de las economías de mayor crecimiento en el año 2023.
vamos a empezar con el economista de los irreverentes, con Javier García. ¿Cómo has visto tu evaluación de la gestión económica en este año y en medio de este mundo en recesión? Ya, vamos. Yo creo que cualquier análisis económico tenemos que fracturarlo en tres, ¿ya? Uh-huh. Tenemos que fracturarlo primero en análisis del comercio exterior, exportaciones e importaciones, análisis de cómo funciona el mercado interno, cómo está la dinámica del sector interno y análisis del sector público. Para no hacerlo extremadamente largo, me voy a ahorrar el público y voy a hablar solamente de exportaciones, importaciones y del sector interno, ¿ya? Yeah. A ver. Partiendo de esa perspectiva, primero en exportaciones e importaciones, este ha sido uno de los mejores años de exportación que hemos tenido. No hemos podido romper el récord anterior, creo que nos hemos quedado unos 300 millones debajo del récord anterior, pero sin duda ha sido el segundo mejor año de exportaciones de la historia de Bolivia y eso es un elemento a ser celebrado, sobre todo en el contexto de la guerra internacional y todo el sistema de sanciones y colapso de la demanda económica. Entonces ha habido un avance, por tanto, del Estado como del sector privado de ampliar la capacidad exportadora. Particularmente toman relevancia dos sectores, el oro, que es particularmente cooperativas, y el tema del sector agroindustrial. A este paso, las exportaciones agroindustriales, cuando uno junta el tema de los cereales con el tema de productos menos tradicionales como la castaña, la quinoa, parece que ya está a punto de rivalizar con el gas en términos de importancia de exportaciones. Eso sin duda es un gran logro para el país, sobre todo porque al final los cereales no se agotan, la tierra no se agota, pero sí se agota, por ejemplo, los pozos petrolíferos. Entonces ahí hay una gran ventaja, un elemento a celebrar. Lo mismo con el oro, aunque sin duda el tema del oro es mucho más volátil, entonces no sabemos si se va a poder mantener en el largo plazo. Ahora, en el tema de las importaciones, lo que sí es súper importante señalar es de que ha habido una reducción muy fuerte de las importaciones de bienes que dañan a la economía nacional, tales como productos intermedios y productos de consumo final de carácter industrial. ¿Qué estamos hablando? Cervezas, gaseosas, productos enlatados, todos estos productos que se producen a nivel nacional, pero que tienen competencia externa, su importación ha caído. Y eso ha sido resultado de dos políticas. Por un lado, una política de fomento a la producción nacional a través de la política de sustitución de importaciones, pero también por el otro lado, por el combate al contrabando. Creo que no es exageración decir que este año ha sido el año en que el Estado Nacional más ha combatido al contrabando en toda la historia de Bolivia. Se han incautado más de 100 millones de dólares en contrabando. Entonces, eso sin duda es un avance en el control del Estado y hay que celebrar la iniciativa del gobierno nacional de, por primera vez en la historia, poner un freno al contrabando y en ese sentido proteger a la industria nacional, que sin duda ha sido esa la línea. Ahora, en el sector interno, el balance es menos bonito, es más matizado. Yo creo que lo que tenemos que ver en el sector interno es cuán rápido los distintos sectores económicos se han ido nivelando con los datos previos al 2019 y cuáles han logrado superar. Sobre todo cuando uno quita el efecto precio, ¿no? O sea, porque siempre que el efecto precio distorsiona. Cuando uno mantiene los precios constantes, se llama en precios reales, hay sectores que ya han crecido por encima de lo que había antes del 2019. Solo para enlistar así rapidito, la agricultura ha crecido más, también el tema del comercio y el tema del transporte. Ambos sectores han crecido a una velocidad más rápida. Los tres sectores han crecido a una velocidad más rápida que la economía nacional y ya se han recuperado de la pandemia y están expandiéndose. Pero hay dos sectores que están todavía detrás de los datos de la época. Están detrás de los. De los niveles que tenían previos a la pandemia. Estos dos son manufacturas y construcción. Parte de la sensación que hay cierta falta de bienestar económico, particularmente en las grandes ciudades, es de que la industria todavía no se ha recuperado del impacto de la crisis de la pandemia y tampoco se ha recuperado la construcción. Entonces, en términos de laborales, en términos de trabajos formales que hay, no se ha logrado recuperar la cantidad de trabajos que ha habido antes, aunque se han generado trabajos en otros espacios, por ejemplo, en la agricultura. Entonces, ese es un tema que es muy importante. Esperemos de que el gobierno nacional pueda generar políticas para lograr superar. Particularmente es notorio el
problema de manufacturas, porque en el segundo trimestre del 2019 producíamos aproximadamente 2,000 millones de bolivianos, y el segundo trimestre de 2022, que es el último trimestre que tenemos datos habilitados, producimos 1,881 millones de bolivianos. Es decir, todavía tenemos que nivelar 120 millones de bolivianos de producción trimestral para alcanzar los niveles anteriores. Ahí espero que ojalá el gobierno nacional tenga una política. Solo para cerrar, sin duda tenemos un boom de los minerales que está generando un montón de dinámicas locales. Lamentablemente no sabemos cuán sostenible es eso, porque la variabilidad del precio del oro particularmente es muy alta. Entonces, si bien ahora hay ciertas zonas del norte de La Paz, del Beni, que están viendo un nivel de dinámica económica que nunca habían visto en su historia, igual que con el boom de la plata y del zinc a inicios de la década anterior, puede que dure poco. Entonces, en ese sentido, llamar a la precaución y ahorrar las ganancias que mientras todavía se tengan, ¿no? Gracias, Javier, por ese panorama general. Ya en las siguientes intervenciones voy a pedir un poco más de agilidad para que prioricemos el intercambio de criterios. Vamos contigo, Raúl. ¿Cuál ha sido tu visión, tu diagnóstico de la economía este año? Hay que considerar, ¿no?, justamente los antecedentes que se han mencionado. Dentro de eso es la crisis capitalista, ¿no?, que afecta a nivel a nivel más regional. Uh-huh. Sin embargo, hay que considerar que principalmente estamos viviendo de una política extractivista, es decir, de explotar nuestros recursos naturales, y justamente son los recursos no renovables. Uh-huh. Hablamos del gas, se está pensando, por ejemplo, en el mutum, en el hierro, se está pensando porque se está también agotando, ¿no?, las reservas que se tienen de gas, se está pensando en el litio del Salar de Uyuni, pero estas políticas extractivistas, si bien dan un rédito económico, ese rédito económico considero que no está dentro de la visión de industrialización que se debería tener, es decir, que vendamos esta materia prima, esta materia bruta como se está explotando, uh-huh, y se haga esa transformación en productos que realmente den un rédito y tengan un valor mucho más alto, ¿no? Entonces considero que esas situaciones también están limitando, pero hay que considerar también estos factores externos, ¿no?, que también existe una competencia desleal, ¿no?, de las industrias capitalistas, de las transnacionales, existe una limitación a los mercados, por no decir un cierre de mercados a nivel internacional. Hay toda una serie de boicot que se da a nivel económico a los países que estamos en estas vías de poder tener una soberanía económica, una soberanía en todos los sentidos. Sin embargo, considero que también se puede avanzar mucho más, ¿no?, en este sentido. Un tema muy importante también que me parece mencionar es que el oro, la explotación del oro, está también afectando a las áreas protegidas, ¿no? Háblese del norte de La Paz, que tiene sus afectaciones por todos los químicos, ¿no?, principalmente el mercurio que se bota a los ríos, y que esta economía, si bien puede ser creciente, no va a ser sostenible en el tiempo, hablando desde los recursos no renovables, hablando desde el medio ambiente también, ¿no?, y desde esa visión más conservadora, ¿no?, frente a un largo plazo que se tiene que tener, ¿no?, dentro de la economía, ¿no?, y la industrialización fundamentalmente, que va a generar fuentes directas e indirectas de trabajo, uh-huh, y nos va a permitir crecer sin que se acaben los recursos, porque esta industria va a funcionar, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no?, y eso quizás podría ver, ¿no?, de un panorama general. Ok, Kiara, ¿tú cómo ves? ¿Tú serías de acuerdo en que ahorita el modelo económico no estaría priorizando la industrialización? ¿Tú cómo observas? No, realmente no estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. Pero antes de ir a ese tema, quisiera dar un panorama más general. Uh-huh. Creo que lo que debemos ver realmente en macro es si la economía boliviana está creciendo o no. Uh-huh. Eso es muy importante. Hablando de si nos va mejor o no, se puede medir si una economía crece o no crece, si la economía de un país crece o no. Y la economía de Bolivia ha estado creciendo. Ayer lo hablábamos un poco con Javier y se trata de que no solo como Bolivia tengamos industria privada, por ejemplo, y esa industria genere dinero, o sea, es decir, exporte y gane dinero, sino de que ese dinero se reparta entre los trabajadores bolivianos y se quede en Bolivia y circule dentro del ciclo económico boliviano, se compren productos bolivianos, se fomente la industria boliviana
y salgamos de toda esta lógica que nos decía Raúl, en la que hemos estado metidos los 180 años de República y sobre todo todo el tiempo de neoliberalismo, de solo exportar materia bruta, materia prima, nuestros recursos naturales así como salen de la tierra, sin tener industria, porque eso hace que nuestra economía nunca crezca. Lo que hay que ver es que nuestra economía en primera instancia está creciendo y al menos, y lo dicen los datos económicos que justamente han sido presentados hoy, no se ha hecho pequeña como ha pasado en nuestros países vecinos, que la economía se ha vuelto mucho más pequeña. Eso, uno de los datos más importantes que demuestra esto es el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Que ha crecido muchísimo y más de lo esperado y más de lo que ha crecido en los países vecinos. Hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué ha crecido el Producto Interno Bruto más de lo que ha crecido en los países vecinos? ¿Por qué la tasa de desempleo ha bajado en el último año? Y eso es porque el modelo económico, social, comunitario, productivo tiene y está funcionando, y felizmente después del octubre pitita y el año de Áñez, que trajo muchos problemas económicos al país, nos hemos podido levantar tan rápido porque desde la Constitución y desde el modelo de cómo funcionan los ministerios, cómo funciona la presentación del presupuesto general del Estado cada año, cómo funciona el Banco Central en relación a los otros bancos, todo esto se ha replanteado desde el proceso de cambio en los 13 años y pico del gobierno de Evo Morales. Ese ha sido el modelo económico, social, comunitario, productivo que ha seguido, no se ha cortado con años, y es el que permite que actualmente la economía se haya levantado tan rápido después de esa crisis del 2020. Luego, al margen de ver qué nivel, o sea, cuánto crece la economía, hay que ver qué nivel de redistribución tenemos. Uh-huh. Porque lo importante no es que crezcamos como crece el país vecino de Chile, con altos niveles de pobreza y altos niveles de desempleo. Lo importante para mí y en lo que hay que analizar la economía es que crezcamos con una redistribución importante a todos los bolivianos y bolivianas y con una tasa alta de empleo, ¿no? Eso para mi primera intervención. Gracias, Kiara. Ale. Ya, a ver, dos elementos. Un primer elemento, lo que ya había mencionado el día de ayer, estamos entrando en una etapa de poscapitalización, una etapa donde la capitalización influía. Un proceso de privatización, anulación de las empresas estatales de macroeconomía, anulación de las formas de organización sindical, hablemos de SUTCB, Federación de Mineros, la COP, que son organizaciones ya caducas, no vigentes y no son propositivas en la interpelación del Estado, y también el alto nivel de la empresa privada. Que esté bien, que esté mal, ese es otro debate. Pero estamos llegando a ese nivel desde la política del actual gobierno del Movimiento al Socialismo. Entonces, el día de ayer el compañero Javier nos mencionaba que hay tres herramientas económicas que están moviendo o están aportando a la estabilidad económica. Uno es la economía popular, concepto privado, no es Estado, no hay mano de Estado en la economía popular. Segundo, lo industrial, que ahora ha hecho referencia a la agroindustria, privado, y el otro los trabajadores, la influencia de los trabajadores que defienden sus fuentes de trabajo en escenarios privados. No hay mano del Estado ahí, eso es un proceso de capitalización de un sistema neoliberal en profundidad, por supuesto que sí. Segundo escenario, día de hoy también nos ha hablado el compañero Javier que la minería, la agricultura y el gas son las principales fuentes de ingreso de exportación, cada una de ellas es materia prima. Cada una de ellas es materia prima. No hay un proceso de industrialización. ¿No son estos los tenores del sistema neoliberal? Por supuesto que lo son. Son los tenores del sistema neoliberal. ¿Quién los ampara? ¿Quién los protege? ¿Quién no hace nada para combatir esto? Es el actual gobierno del Movimiento al Socialismo. ¿Poscapitalización? Por supuesto que sí. Y también lo que en algún momento habíamos debatido y fueron temas interesantes es la manufactura en diferentes escenarios, pero principalmente en la manufactura de la costura, que igual, empresas privadas, chiquitas, grandes, medianas, que están aportando a través de la exportación y el mercado interno al crecimiento económico. ¿Privado? Por supuesto que privado. Segundo, en ningún momento se mencionó en las dos últimas intervenciones de los compañeros del Movimiento al Socialismo que las empresas estatales sean beneficiarias de generar economía o macroeconomía.
no ha hablado de ningún producto nacional que digan se ha exportado tal cantidad y, o se ha exportado, es una de las empresas íconos que genera grandes economías. Podemos hablar de Luria, que el compañero Andrés en su momento lo ha defendido a rajatabla en muchos momentos, pero que era la única. Lo volverá a hacer. Que era lo único, ¿verdad? Y el resto no. Las otras empresas, compañero Mauricio lo ha demostrado, son deficitarias. No falso. generan ganancias. ¿Dónde lo quieren llevar? En el enojo siempre hay una respuesta de profundidad. Hay un cuestionante. Eso es interesante. Que lo respondan, no, usted ya definirá si vamos a creer todavía en el cliché socialista. Para terminar, se ha generado un escenario de caos, no solo en Bolivia, sino en el globo. Simple. Irán, Chile, Argentina, Bolivia, Perú actualmente, se han generado escenarios de caos, tal cual en el proceso de dictaduras, para desorganizar a la sociedad y enfrentarnos entre ciudadanos. ¿Quiénes están logrando estos escenarios, exceptuando Irán? Son los partidos de izquierda. ¿Poscapitalización? ¿Nuevo sistema neoliberal? Gracias, Alem. Podría dar datos ahorita, pero voy a hacerle la palabra cuando regresemos a Kiara, que ya veo que está buscando ahí en sus datos, después de este breve corte. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y veíamos previamente, antes del corte, que dos de nuestros irreverentes resaltaban que, a pesar del contexto internacional adverso, la economía, el modelo económico boliviano en realidad ha dado sus frutos y está mostrando fortaleza y musculatura frente a esta situación adversa, creciendo, frente que no, o los otros dos irreverentes han hecho sus críticas. Por un lado, Raúl nos ha hablado de que la economía, a pesar de sostener una estabilidad, mantiene un modelo extractivista que no sería sostenible a largo plazo ni tampoco rompería con ciertas lógicas del capital. Al tiempo que Alem también mencionó, pues, de que seguiríamos en un neoliberalismo, una profundización del neoliberalismo, y que no habría tal de empresas públicas o industrialización, mucho menos. Creo que en torno de esto de la industrialización, el debate se va encaminando. Y bueno, ahora te doy la palabra a Kiara para que respondas a Alem, que ya te conozco. Dale. Gracias. Ya, a ver, aquí tengo el dato. Ya creo que vamos más de... A ver, por favor, ahí. Ya lo he tenido que mostrar tristemente muchas veces, pero se siguen repitiendo las cosas. Son las utilidades de todas nuestras empresas públicas. Este es el año 2005 y este es el año 2021. Obviamente el 2020 es negativo porque entró la presidenta del partido de Alem. Pero, estas son las utilidades de nuestras empresas públicas. Alem acaba de afirmar hace un rato que las empresas públicas son deficitarias. Deficitario es que pierde dinero. Esto es la ganancia de dinero de nuestras empresas públicas. Entonces, falso. Que no se las cuente. Luego, yendo al tema de también lo que decía Alem, ¿no? De que seguimos supuestamente en el neoliberalismo, de que seguimos exportando lo mismo que antes, que son materias primas, también tengo datos para probar que no. Acá tengo las cifras y sacaré la hojita de las exportaciones al primer semestre del 2022, no tengo del segundo, pero si me pudieran enfocar esta parte de la hojita. A ver. Todas estas exportaciones, todos estos productos los exportamos nosotros y son productos no tradicionales, es decir, no materias primas. No tradicionales, lo que no exportábamos en el tiempo del neoliberalismo, más clarito así. Soya y derivados, castaña, girasol, joyería, manufacturas, maderas y sus manufacturas, azúcar, alcohol etílico, confecciones, textiles y demás. Esto en valor de lo que exportamos, lo no tradicional, lo que no exportábamos en tiempos del neoliberalismo, que Alem cree que seguimos, son 58% de nuestras exportaciones en valor y lo tradicional es 31% de nuestras exportaciones en valor. Entonces es falso que seguimos en el neoliberalismo, primer punto, y falso que no tenemos industria, que no tenemos manufactura, porque ahí les demuestro que lo que exportamos ahora y exportamos una gran cantidad de productos manufacturados y de productos no tradicionales que antes no aprovechábamos, como la castaña, girasol y derivados y demás, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Aquí igual tengo otro grafiquito muy interesante que es a colores para que nos ilustremos.
de los tipos de exportaciones que tenemos de 1990 a 2021, ¿no? Y el color naranja, este es 1990, este es 2000, hasta 2022 está. El color naranja es la industria manufacturera. Fíjense cómo desde el 2005 aumenta el color naranja. Ha aumentado en gran medida la exportación de productos de industria manufacturera. Per se ha aumentado la industria manufacturera. Per se hay más empleos para los bolivianos y bolivianas. Minería se ha mantenido, bueno, ha aumentado obviamente desde el 2005 para acá, ha aumentado. Hidrocarburos ha aumentado en estos años, se ha reducido en estos años. Azules es hidrocarburos. Azules hidrocarburos, minería es verde, manufacturero es naranja y agropecuario no se nota mucho, pero es lo plomo que se mantiene bastante. El caso es que sí ha aumentado y a lo que voy, no seguimos en un modelo extractivista. Creo que lo que plantea Raúl es más razonable en el sentido de que sí seguimos aprovechando muchos recursos naturales no renovables. Sin embargo, no seguimos en un modelo extractivista justamente por dos cosas. Cambio de lo que exportamos, ya no exportamos solamente esas materias primas mineras, hidrocarburíferas y demás. Y tenemos leyes medioambientales que al menos no se aplican, lo hemos hablado en otro programa, es otro debate, pero que al menos ven el tema de la deforestación y el tema de que si una empresa está haciendo contaminación de aguas, por ejemplo, trate esas aguas, no las bote así como... Porque recordemos que en tiempos del neoliberalismo no había, antes de la Constitución, nuestra Constitución pone a la naturaleza, la madre tierra, como un sujeto de derechos. Y en función a eso, cualquier ciudadano puede hacer una denuncia si una empresa no trata las aguas o contamina lo que quiera contaminar. Que eso funcione mejor o peor es otra cosa. Pero decir y afirmar que nosotros seguimos en un modelo extractivista es falso. Porque como les he demostrado, ya las exportaciones son diversas, la industria es diversa. Recolectamos y tenemos... Ah, ya, otra cosa falsa que decía Alem. Decía que no, que las empresas públicas no hacen nada. El hecho de que el agro haya crecido tanto y los pequeños productores del agro hayan crecido tanto y estemos exportando cosas que antes no exportábamos, como semilla de cacao, como soya, como girasol, es gracias en gran parte a EMAPA, empresa estatal, que da semillas a los productores del campo que las necesitan y recibe el producto. Y recibe el producto en eso, en producto, en alimentos, y no necesita y no exige a los campesinos que vayan a vender a las ciudades o que les vendan a los grandes agroindustriales, que en su mayoría están en Santa Cruz, al precio que ellos quieran, sino les da un precio justo a los campesinos por sus productos y no espera que los agroindustriales pongan ese precio empobreciendo a la gente. Eso nada más para no alargar. Gracias, Kiara. Raúl, ¿cómo ves? Bueno, sí es interesante, ¿no?, los datos que presenta. Pero una limitación que veo es que no nos señala cuáles son privados, cuáles son públicos, ¿no? Cuáles son de las empresas públicas, porque habla de muchos productos, habla de un crecimiento manufacturero, por ejemplo, pero yo no conozco empresa estatal manufacturera, ¿no? Que me podría quizás señalar, ¿no? Yo no desconozco, pero sería interesante que esos datos lo pueda discernir para que no se presente todo el conjunto, el conglomerado económico, como algo estatal, ¿no? O sea, el crecimiento se lo hace entre todo, entre lo público, entre lo privado. Obviamente yo estoy a favor del crecimiento público, porque obviamente es lo que va a dar empleos, incluso con mayores beneficios y demás, pero hay que ver estos temas, ¿no? O sea, lo que también hay que ver que el gas es... lo que prácticamente nos está dando de la torta económica, nos está dando un gran porcentaje. Entonces, hablar de otros rubros que no tienen una incidencia dentro de la economía también es como que, como decía, ¿no?, meter al conglomerado para mostrar cifras positivas, para mostrar que sí, evidentemente hay un crecimiento, pero con esos sesgos, ¿no?, que se presenta en la información. Entonces, hay que ver también que la economía informal se ha mantenido, ¿no?, entre un 70-80%, que es una cifra bastante alta, ¿no? Y la economía informal no se ha logrado generar políticas que incidan dentro de la inserción laboral, dentro de la reducción de esta economía informal, y eso también se lo ha visto en sus discursos cuando se ha dado el tema del paro. Señalaban, la gente vive el día a día.
La gente vive, y eso quiere decir que tenemos una economía informal y que el gobierno lo sabe, entonces hay que ver también qué acciones se podría tomar, porque no se ha reducido, digamos, este espectro, ¿no?, dentro de la economía que es afecta. Y, por ejemplo, lo que yo sí he visto en noticias es que ha muerto mucha gente a partir de esta lucha contra el contrabando. Yo he visto que se ha dado muchos tiroteos y eso es una afectación a estas personas que están viviendo dentro de esta informalidad que traen. Ahora hay también, me imagino, grupos organizados, criminales, contrabandistas, pero eso tendría que tener una investigación, ¿no? No puedo hablar desde... Yo solo estoy dando ideas, sin embargo, se está afectando y se está asesinando a personas que viven dentro de esta economía informal, ¿no? que es un fenómeno social bastante fuerte, ¿no?, en nuestro país. Javier. Ya, primero que nada, quiero señalar que hay un solo punto con el que comparto con Raúl. Ese punto es que no se debe criminalizar la economía informal. La economía informal es uno de los motores de la economía boliviana, es un elemento positivo, es un elemento que contribuye no solamente a la capacidad de millones de familias de sobrevivir, sino que también contribuye a la creación del propio tejido productivo. Bolivia, si no tuviera la economía informal, tendríamos niveles de pobreza, de desigualdad y de exclusión superiores a los que tenemos ahora. Bueno, solo para poner un ejemplo, la minería funciona con economía informal. Si no hubiera cooperativas, lo único que habría sería transnacionales y Guanuni. Entonces, en ese sentido es positivo en algunas áreas que exista la economía informal, siempre luchando para mejorar las condiciones de vida de estas personas y siempre luchando para incorporarlas idealmente a un sistema formal en el que puedan pagar impuestos, pues sobre todo recibir prestaciones sociales. Pero dada la realidad de nuestro país, no hay que estigmatizar y eso es muy importante. Ahora, dicho eso, yo quisiera tomar el punto que tocó Alem, que creo que es fundamental. Alem ha hecho una mal caracterización de lo que es el neoliberalismo. Alem ha dicho, existe neoliberalismo porque existe economía privada. Y eso es el error, ese es el error central. El neoliberalismo no es que existe economía privada. El neoliberalismo, primero que nada, es una forma de capitalismo. Hay distintas formas de capitalismo, primero que nada, sea capitalismo, idea central, forma, modo de producción, variantes de modos de producción, neoliberalismo, capitalismo de Estado, etc. ¿Ya? Entonces, el neoliberalismo es una forma de capitalismo. ¿En qué se caracteriza el neoliberalismo? El neoliberalismo se caracteriza por la eliminación de los controles del Estado sobre la economía nacional. ¿Qué significa eso? No hay regulación sobre la economía, no hay regulación sobre los salarios, no hay regulación sobre la moneda, no hay regulación sobre el tipo de cambio, no hay regulación sobre los precios de alimentos, no hay regulación sobre la educación ni sobre la salud. ¿Cómo se ve un país neoliberal cuando ya llega a su fase final el modelo, como en Chile? La educación está privatizada, la salud está privatizada, los sistemas de pensiones están privatizados, no hay control ni subvención ni a los alimentos básicos, ni a los servicios básicos, ni tampoco al transporte. No hay salario mínimo y se desregula toda forma de sindicato. Eso es el neoliberalismo. Bolivia es lo más lejos que puede haber en el continente a un modelo neoliberal, incluso más que Venezuela en ese sentido. ¿Por qué? En Bolivia, ¿qué regula el Estado? El Estado regula su salario. Pone el salario mínimo, determina cuánto es el incremento del salario nacional. Segundo, regula el precio del pan, regula el precio de la carne, regula el precio del pollo, regula el precio del aceite y de varios productos alimenticios, regula las tasas de interés, regula a qué precio puede acceder usted a una vivienda en las zonas populares a través de políticas de construcción de casas sociales y además de control de préstamos de vivienda. Regula el precio de la gasolina, regula... genera educación gratuita desde el nivel del pre-kinder hasta la universidad, genera salud pública, genera pensiones públicas. El Estado está en todo. Usted va al mercado, casi cualquier producto está regulado por el Estado. Usted quiere comprarse una casa, el Estado está ahí. Usted quiere emprender un negocio, el Estado está ahí. Usted quiere ir al banco, el Estado está ahí. Entonces, en todo este escenario, eso lo que tenemos, el modelo sociocomunitario productivo, no puede ser calificado de neoliberal. Dicho eso, que creo que esta era la idea fundamental que quería que quede clara, lo que
dice Alem, hay problemas con los sindicatos están muriendo. Solo para cerrar con esa idea. Señores, estamos viviendo el mayor grado de actividad sindical en más de 20 años en nuestros tiempos. La huelga de los pollos Copacabana es solo una muestra más. Ha habido tomas de fábricas, ha habido huelgas que han durado más de 6 meses, ha habido protestas masivas. Los sindicatos fabriles se han tomado tanto la Fiscalía de La Paz como la Fiscalía de Santa Cruz. La protesta sindical y la capacidad de organización de los trabajadores se ha ido fortaleciendo, no se ha ido debilitando. Los sindicatos de los trabajadores tienen ahora mucha más presencia y mucha más vitalidad política que, insisto, en los últimos 20 años. Eso es una cosa que celebrar y más bien en todo caso hay que apoyar y defender todas las instancias en que los trabajadores y el pueblo trabajador se manifiesten contra los abusos de la patronal, como está mostrando ahora el caso de Pollos Copacabana, un apoyo total a los compañeros del sindicato hoy. Sí, sin duda, quizás ese sea un tema interesante para tocar en la semana, lo mismo que el movimiento fabril en otras circunstancias. Alem, antes de darte la palabra, por alusión, diciendo que yo he defendido vehementemente la planta de urea en Bulo Bulo, tiene toda la razón Alem, y bueno, lo voy a hacer nuevamente, que el año pasado, cuando resalté los beneficios de esta empresa estatal creada, estaba por un lado las utilidades, o sea, el beneficio de 27 mil millones de dólares. A este año está cerrando con 229 millones de dólares, que significa un crecimiento de 337%, ¿no? Más del 300% de crecimiento. Es una empresa que para la suerte de todos los bolivianos y bolivianas ha funcionado y yo creo que sería demasiado sobreideologizado que querramos cerrarlo o critiquemos una empresa que al final está funcionando para todos. Ahora sí, Ale, te doy la palabra. Como previo. La empresa privada, chica, mediana, grande, alteña, camba, diferentes regiones, no necesita decir estamos bien, simplemente están bien. O sea, lo demuestra estadísticamente. En cambio, el movimiento al socialismo tiene que defender cotidianamente, ayer lo dijo el presidente, hoy lo dicen las autoridades ministeriales, que estamos bien, nos tienen que convencer que estamos bien. Y ya lo dije ayer, cuando más te dicen te quiero, es esa persona la que se va de la relación afectiva. Entonces, nos preocupemos en ese detalle, no es tan fácil. Segundo, madera, los carpinteros, el roble, el tajibo y el cedro, entre las maderas más elegantes y costosas, ya no hay en Bolivia. Todo es de exportación. ¿El Estado controla esto? No. Hablemos de, sí, el gobierno invierte en el agro pequeño, en el campesino y demás, pero eso escapa de su poder político porque no ha garantizado una estabilidad agraria. La papa hasta ahora está costando, papa vieja, ni siquiera papa nueva, vamos a esperar la cosecha del 2023, 60 bolivianos. Ahora que hay un estado de crisis, el tema de las lluvias, el tema de las heladas que ha llegado en el mes de diciembre, que ha sido muy complicado, mató bastante de la producción agraria andina. Entonces, ¿cuánto va a costar la papa 2023? ¿Se mantendrá en 60 pesos? ¿El Estado, capaz de controlar la economía socialista o progresista, dirá, bueno, la papa se queda con 60? ¿O la economía de oferta y demanda neoliberal dirá que valga 120, que valga 200? Entonces el Estado no toca interés ahí. Vuelvo a insistir. Kiara nos dice en este momento que sí hay una economía nuestra activista, ¿verdad? Javier nos ha dicho que las principales generadoras de economía de exportación son las extractivistas, minería y agricultura, ¿verdad? Y ha trabajado otros temas más. El señor de la entrevista del clip que hemos tenido al lado del ministro de Economía dijo que tenemos recursos naturales. No dijo tenemos industria pequeña, mediana, grande. No, tenemos recursos naturales. Eso es materia prima. ¿Para qué? Para industrializarla. No tenemos capacidad. Exportar o morir, decía Alexis Pérez. Entonces, estas preocupaciones son pues interesantes. Segundo elemento. Sí hay que cuestionar el tema del neoliberalismo, pero yo estoy planteando como tesis nueva todavía en desarrollo post-capitalismo y post-sistema neoliberal. Ausencia de Estado en todo lado. Ya el compañero Raúl lo ha dicho, no controlamos la minería, se están metiendo en los parques nacionales, no controlamos la tala de árboles, la exportación es hacia Brasil, no tenemos ni siquiera maderas para tenerlos aquí en nuestros muebles de casa, preferimos los prefabricados, y eso lo sabemos todos los que hacemos casa, domicilio, ¿verdad? Entonces, ausencia de Estado en todo lado. ¿Desorganización sindical? Por supuesto que sí. En los 90 habían grandes grupos sindicales muy fuertes, la COP era una vanguardia, igual se implantó el sistema neoliberal.
Bolívar. Igual hubo una traición sindical de los dirigentes del momento con los partidos de turno. Hoy por hoy, los dirigentes sindicales no son aliados del partido de gobierno. Por supuesto que sí. ¿Hay traiciones internas sobre la clase obrera de base? Por supuesto que sí. Partimos de eso. Para terminar, hay un escenario neoliberal culturalmente arraigado. El 21-060 se lo implantó bajo el lema Bolivia se nos muere, oferta y demanda. Se anuló a la cabeza del señor Evo Morales el 21-060 por decreto. Chao, decreto 21-060. Usted va al mercado y la papa... ¿Todo es a 60 pesos? ¿Todo es a 45? ¿O varía según la zona, según el lugar? Y lo mismo pasa con los productos de contrabando. Usted lo compra en Los Justos un precio, Zona Sur otro precio, en El Prado otro precio. Oferta y demanda. En conclusión, la educación, hay un proceso de privatización. ¿Qué pasa con los colegios de convenio? ¿No se hace un pago mensual para la educación? Los colegios de la urbe paseña... son deficientes académicamente. Por consecuencia, los papás pagamos una cantidad anual para que se den reforzamientos u otros cursos que puedan mejorar la calidad educativa. ¿Neoliberalismo? Por supuesto que sí. Bien, vamos a ahora invertir ya en estas últimas participaciones. Vamos a invertir el orden. Ahora voy a empezar contigo, Javier, y vamos rebotando. Adelante. Ya, ya. Última participación. Última participación. Voy a hacerlo bastante breve. Sin duda ha habido mejoras en la economía nacional, se ha mejorado bastante la economía nacional, pero hay sectores que están todavía atrás. No se han recuperado todavía los niveles de la industria, todavía no se han recuperado los niveles de la construcción. Si usted, vecino o vecina, siente presión económica ahora en su realidad concreta, es porque estos sectores todavía no se han nivelado y por lo tanto falta en algunas ciudades empleo y mejora de las condiciones de vida. Dicho eso, hay muchas cosas para ser optimistas. Mayor cosecha récord, mayor exportación de minerales, el crecimiento del sector del comercio, el crecimiento del sector de transporte. Estamos avanzando de una manera acelerada a recuperarnos de la pandemia y seguir creciendo. Eso es altamente positivo. Y solo para cerrar, yo pregunto a la ama de casa, ¿con cuánto compraba un kilo de pollo hace 10 años y hace cuánto lo compra ahora? La respuesta debe estar entre 10 y 15 bolivianos durante 10 años. Ese logro, el hecho que usted pueda decir, compro el pollo más o menos al mismo precio que hace 10 años, es porque hay un Estado que mueve cielo y tierra para que a las familias bolivianas no les falte nada que comer. Eso nada más. Muchas gracias, Javier. Raúl, con tu última intervención. Bueno, yo considero que no podemos hablar de una economía socialista, porque entre regulación, un Estado capitalista puede ser también muy regulador. No estamos hablando de una economía planificada, ¿no? Que es dentro de la concepción socialista. Uh-huh. En tema sindical es lo mismo, ¿no? No depende del gobierno de que los sindicatos se refuercen. Más bien, cuando hay una represión es cuando los sindicatos crecen y están más fortalecidos. Pero sí podemos ver que a nivel sindical se está dejando en desprotección, ¿no? Muestra clara es Pollos Copacabana, porque el intermediario para ver estas o darle solución a este tipo de conflictos es el Estado, ¿no? Y el Estado, háblese del gobierno central bajo sus organismos, pero se ve que no se está dando respuesta, se ve que los mismos trabajadores se están organizando para poder tomar acciones directas y hacer respetar los derechos laborales que son irrenunciables e imprescriptibles, ¿no? Entonces, esas dicotomías del Estado también hay que criticarlas, y eso en favor de que sí se puedan tomar en cuenta y sí se pueda, digamos, estas críticas canalizarlas en pro del propio Estado, ¿no? También hay que considerar que los indicadores sociales, como es el desempleo, es solo uno de los indicadores, ¿no? Porque hay que ver otros indicadores, como es el tema cultural, que está muy descuidado, ¿no? Hay sitios o hay patrimonios tanto naturales, culturales, que no tienen la inversión necesaria. Entonces, los indicadores sociales son más que solo el desempleo, ¿no? Y también ver el desempleo versus el tema de la economía informal nos da un reflejo también, ¿no? De cómo se está manejando ese tipo de políticas, ¿no? Y con eso yo cerraría. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias por tu visita. Te estaremos llamando en una próxima ocasión. Muchas gracias, Mario. Ale. Muy bien. A ver, el CETLA, desde el 2008, va haciendo análisis
como aporte hacia el Estado sobre, primero, no hacer gastos públicos a las medidas de derroche que se ha hecho desde el 2008 hasta el 2022. Están haciendo gastos públicos innecesarios. Segundo, la economía nacional está muy sujeto a la exportación de materia prima, que es peligroso, lo plantean de esa manera. Se hizo caso desde el 2008 hasta el 2022, creo que, no sé si no lo leen o simplemente quieren eludir este tipo de información, que es preocupante. El compañero Javier nos dice que los últimos 15 años el precio del pollo se ha mantenido en 15 bolivianos. Como máximo, digamos, ha habido momentos que ha sido mucho más barato. Perfecto. ¿Cuánto valía la papa? ¿60 bolivianos? Valía 25. ¿Cuánto valía el pan? ¿Valía 50 centavos? No. Podemos hablar de 20 centavos las generaciones más jóvenes o de 10 centavos los que somos mucho más grandes, ¿verdad? ¿Y ahora cuánto vale el pan? ¿Cuánto valía el pasaje en minibús? ¿Te acuerdan del grupo Atajo cuando decía Pérez 70, Pérez 70? Ahora, ir de la Pérez a la Ceja, como dice la banda de rock, es entre 2 bolivianos, 1.50, 3 bolivianos o 2.50. ¿Oferta y demanda? Por supuesto. Entonces, estas variables no nos han alejado del sistema neoliberal. Por el contrario, el gobierno del movimiento al socialismo ha anulado dos formas de organización. Los resultados del censo 2024 van a ser muy importantes porque ahí vamos a evidenciar cómo las organizaciones sindicales Amazonía y Chaco se están anulando por cuestiones físicas. Por último, oferta y demanda cotidianamente. Bien o mal, nosotros los ciudadanos consumidores lo definiremos, pero que el gobierno al socialismo nos deje de mentir. Nos deje de mentir. Creo que es por cuestiones de honestidad política y social. Gracias, Alem. No te digo gracias por venir, que ya tú ya eres de la casa. Bueno, dale, Kian. Ya, a ver, para seguir defendiendo a nuestra empresa de urea, del 2018 al 2022 ha generado 314 miles de millones de bolivianos en ingresos. Compárenlo con las otras empresas, hasta las privadas, es muchísimo. Luego, Alem tiene una seria confusión, que supongo, no sé de dónde vendrá, no quiero inferir, con lo que es extractivismo y una industria extractivista, con lo que es un modelo extractivista. La minera es una industria naturalmente extractivista porque extraes el mineral de la naturaleza, no puede ser de otra manera. Otra cosa es tener un modelo que es un modelo extractivista al que no le importa extraer lo que sea dañando al medio ambiente y no le interesa generar otra industria paralela y otros modelos de desarrollo paralelos. Industria manufacturera, como ya he mostrado con datos, que sí se ha generado aquí. Entonces, no se puede hablar de que nosotros tengamos como Bolivia modelo extractivista. Luego, hablando de las empresas privadas y públicas, hay que entender que si las empresas privadas han crecido, no es por arte de magia, es por algo. ¿Por qué antes del 2005, del 2006, las empresas privadas no crecían con la velocidad y para nada crecían como lo hacen ahora? Porque obviamente el Estado les da condiciones económicas para hacerlo, les da créditos para hacerlo, les da subvención a los hidrocarburos, les da subvención a todos los transportes que usan, los usan y es más barato que en su tiempo de neoliberalismo, les da la seguridad económica y política para poder generar inversiones. Recordemos lo que pasó en Santa Cruz en el paro, que ya mucha gente no quería invertir. Eso lo hace el Estado. Entonces, si el sector privado crece, no es por obra, arte de magia, es por sus trabajadores, no por los cabezas industriales que aquí alaban los compañeros de derecha, y es porque el Estado les da condiciones económicas. Luego, hablando del neoliberalismo como tal, no es solo, como explicaba el Javier, un modelo económico, es una ideología el neoliberalismo. El neoliberalismo en nuestro país ha generado, por ejemplo, solo por dar el ejemplo, el sistema elitista de salud que tenemos de cajas. Si tú trabajas aquí, entras a tal caja y puedes ser atendido en la salud. Y me parece en ese sentido hipócrita que compañeros de derecha digan, no, es que ahora criticamos el que hay mucha economía informal. Noticia, noticia, la economía informal se ha generado en tiempos de neoliberalismo y una cosa es tener economía informal cuando los precios de la comida no los controla nadie y suben como quieren, porque pregúntenle a Chile y Argentina cómo les han subido los precios. Cuando no se tiene seguro universal de salud y te mueres en la calle, porque obviamente al neoliberalismo no le importa darte seguro universal de salud. Y cuando los precios de bienes raíces y demás no los controla el Estado. El Estado controla toda la cadena productiva, lo que hace que, como Javier bien puntualizó, en todos estos años nuestros alimentos no hayan variado mucho de precio, como sí lo han hecho en los países vecinos. Hay que entender nada más cómo funciona la economía. Luego, hablando de por qué Bolivia como modelo económico, ya refiriéndonos a lo macro y para concluir, no ha sido afectada por la inflación y por toda esta crisis mundial económica,
porque Bolivia justamente ha cortado el 2006 con el neoliberalismo nacionalizando los recursos naturales. ¿Eso qué significa? Que la energía que nosotros tenemos es nuestra, que los alimentos que nosotros tenemos y nuestros recursos son nuestros y que el agua que nosotros tenemos, que fue el gran boom de todo, la guerra del agua, es nuestra. Cuando se tiene agua, energía y alimentos propios producidos por nosotros, podemos controlar nuestros precios y no nos morimos de hambre como sí hacíamos en el neoliberalismo. Eso nada más. Muchas gracias, Kiara. Gracias a todos ustedes y gracias a ustedes que nos siguen en la casa. Mañana nos volvemos a ver aquí en Irreverentes. Buenas noches.